De Altanería, Gil Vicente. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar, se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato.
La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete tercera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas. Pero no había advertido ningún augurio a Tiago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal sin quitarse la ropa y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en el paladar. Y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue desatado como un cerdo una hora después, lo recordaban un poco sonoriento pero de buen humor. Y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro de si se refería al estado del cielo. Muchos coincidían en los recuerdos de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los y escondía la munición en otro lugar muy apartado, de modo que nadie se diera, ni por casualidad, a la tentación de cargarlas dentro de la casa.